Buenos días, amigo. Buenos días, José. ¿Qué tal está? Bien. Excelente, eso me alegra. Bueno, el día de hoy vamos a abordar lo que es el tema del calendario y el diario personal. Vamos a hablar de tiempo acá porque cuando nosotros nos referimos a calendario y a diario personal estamos específicos. ¿Me está escuchando? Sí. Ok. El tiempo es un recurso sumamente valioso para los seres humanos y es necesario poder organizarlo. Y estamos en todo lo correcto en ese sentido, porque si nosotros no organizamos el tiempo, este se va volando, ¿verdad? Y no sabríamos cuál actividad realizar primero, cuál segundo y así sucesivamente. Por ejemplo, vaya, refiriéndonos a esto del tiempo. Usted ahorita tiene un tiempo asignado de las clases, tiene un horario establecido, o sea que el tiempo de clases está organizado. Usted en su casa, su mamá o su papá le pueden organizar, bueno, después de que usted termine clase, tiene que empezar a hacer, solo es proponerle un ejemplo. Supongamos que a las 10 usted ya todos los días tiene establecido que en su casa usted debe ordenar su cuarto. Todos los días, independientemente, ¿verdad? O menos que tenga otra actividad de que requiera más tiempo y que usted le diga a su mamá, mire que hoy no puedo hacerlo a esta hora, cree que lo podemos hacer después. Usted va organizando su tiempo. Lo mismo sucede con las personas que tienen profesiones, que a ustedes lo van atendiendo por citas en ciertos lugares, le programan citas día para tal día. Ellos tienen una agenda, entonces esta es una forma de organizar el tiempo. Pero en este caso, nosotros vamos a hablar de lo que es el calendario y el diario personal. Bueno, el calendario es un instrumento que se utiliza para distribuir el tiempo. En la vida diaria ayuda a organizar los momentos en que se realizan las actividades, como ir al centro escolar, que era lo que yo le decía. Ya tenemos un horario establecido. Al trabajo. Bueno, le dicen a la persona, usted su horario de entrada es a las 8 de la mañana y su horario de salida a las 4. Así que esa persona se tiene que organizar para estar antes de las 8. No es que va a estar a las 8 y media, a las 8 y 40 o a las 9. Porque ahí ya está fuera del tiempo establecido. Y por eso lo pueden hasta despachar del trabajo, en pocas palabras, que se quede sin trabajo. Un calendario es un sistema que permite medir y graficar el paso del tiempo. Ahora, ¿hoy en qué día estamos? ¿Y qué fecha? Viernes ¿Y qué fecha es hoy? 16 de julio. 16 de julio. ¿Y el de julio qué mes es? ¿Qué mes es? El séptimo. El séptimo. O sea, que usted ya puede decir, bueno, pucha, nos hacen falta 5 meses para terminar el año. Ya vamos por el mes número 7, ya pasamos la mitad. Entonces ya a raíz del tiempo, o sea, del calendario, nosotros podemos ver que hay un orden. Ya tenemos como que para septiembre nosotros ya nos alegramos, ya va a terminar el año, ya vamos a terminar las clases. ¿Sí o no? O cuando usted empieza a sentir aquellos vientecitos allá por el 28 de octubre, 30 de octubre, esto ya huele a Navidad. Y así empezamos a organizarnos. El tiempo nos ayuda porque nosotros nos organicemos y que hay etapas de la vida que vivimos, que nosotros decimos, esta parte, cuando ya estoy en este mes, yo me siento feliz porque me trae recuerdos de ciertas actividades que yo he realizado para estas fechas. ¿Sí? Bueno, el calendario apela a la división temporal en unidades como años, meses, semanas y días. Bueno, recuerde que los días constituyen una semana, ¿verdad? Y los meses son 30 días. Y hay meses que tienen 4 semanas y hay otros que tienen 5 semanas. Y que un año, pues, se va a estructurar de la siguiente forma. Va a tener 12 meses, va desde enero hasta diciembre, va a tener 52 semanas. Y va a tener 365 días. Solo en aquel caso que cada 4 años, por ejemplo, el año pasado, el 2020, fue un año bisiesto, tuvo 366 días, porque este año se le llama bisiesto, porque el mes de febrero trae 29 días. Por esa razón se le llama bisiesto. ¿Sí? Bueno, vamos a copiar todo esto para ir avanzando, por favor. Y cuando ya haya finalizado, levanta su pulgar para avanzar con la siguiente diapositiva. Vamos.
Muy bien, David. Entonces necesito que me dibuje este calendario en su cuaderno, en una página completita, sin salirse los márgenes, y hacer notar que aquí febrero tiene 29 días, ¿verdad? Esta de la S son los domingos, la M son los lunes, la T son los martes, la W son los miércoles, la T en este caso son los jueves, la F son viernes y la S son los sábados. O sea, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday and Saturday, ¿ok? Entonces lo dibuja así como está acá y me remarca este, ¿ve? El 29 de febrero y su fecha de nacimiento, la suya. O sea, el día que usted cumple años. Me remarca el día del estudiante, que es el 11 de julio. Me remarca el segundo domingo de mayo, que es el 10, acá, ¿verdad? Como el Día de la Madre. Y me remarca la fecha de Navidad y Año Nuevo. Año Nuevo es acá, ¿ve? El primero de enero. Vamos a buscarlo aquí, ¿ve? Miércoles, ¿ve? Y Navidad acá el 24. Vamos.
¿Cómo vamos, amigo? Me falta mucho. Le falta bastante. Sí.
¿Por qué mes va? Julio. Julio. Hoy ya casi, vamos.
Muy bien, terminamos. Me falta un. ¿Cuál le hace falta? Diciembre. ¿Cuál dice? ¿Diciembre? Diciembre. Va, pues termínalo, sí, para que después empecemos a hablar del diario personal. Muy bien, David. Tenemos acá el diario personal, ¿sí? El diario personal, también llamado diario de vida. Antes las personas hacían bastante lo que era este diario, pero ya hoy en día no, porque como con la tecnología se ha ido perdiendo la costumbre de que uno escriba hasta en los cuadernos y los libros, no que tenga libros, ¿verdad? Que las personas escriban libros, sino que lo hacen de forma digital. Se trata de una especie de cuaderno en el que su dueño o dueña anota las experiencias acontecidas en su día a día y que pueden tener un importante impacto a mediano y a largo plazo y su dinámica de vida. Los textos siguen una estructura simple, son fragmentos con las anécdotas más interesantes acompañadas con la fecha en la que ocurrieron. Vale, por ejemplo, suponga que el día de hoy usted se va a la playa. No sé si conoce la playa, el mar, pues. ¿No lo conoce? Ah, bueno, imagínense que un día de estos, el día de hoy, usted está en el mar, pucha. Usted va a decir que es un día muy bonito porque usted, hasta que se le cumplió el sueño de conocer la playa, de estar en el mar, y usted lo anota en el diario del día, viernes 16 de julio de 2021, tuve mi primera experiencia al visitar el mar, pude conocer cómo es el mar, cómo es la playa, y me sentí bien y tal cosa, y usted empieza a decir lo que a usted le gustó y las actividades que realizó en su diario personal. Se lo estoy poniendo como un ejemplo, ¿verdad? Para que usted me comprenda qué es lo que hacen las personas cuando tienen ese diario, o a veces ponen los secretos de cosas que no quieren que las otras personas se den cuenta en ese momento. También puede ser de esa forma. Bueno, se considera que este es uno de los subgéneros de la biografía, mejor conocido como autobiografía, cuando usted empieza a hablar de usted mismo, de cómo se describe usted mismo. Por lo general, esta llama a la íntima conexión entre el lector y el autor, mientras este último le narra de los más importantes sucesos de su existencia. O sea, el autor cuenta ahí lo más importante de su vida. Bueno, vamos a copiar toda esta información, por favor. Bajemos la mano y cuando finalicemos la levantamos.
Podemos avanzar, amigo. Falta uno. Está bien, cuando finalice levanta su pulgar. Muy bien, los diarios de vida pueden centrarse de igual forma en la meditación del propio autor. También pueden fungir como una especie de lugar para el desahogo de los sentimientos y emociones que afectan al escritor. De esta forma se puede obtener una idea de cómo funciona la mente de cierta persona. Estos incluso pueden servir como una especie de testimonio sobre las épocas en las que vivieron los autores y que son consideradas de importancia histórica, como es el caso del diario de Ana Frank, de esta chica, mire. Y ahí ella nos cuenta todo su vida y lo han tomado como referencia para hablar de lo que es el diario personal. Bien, vamos a copiar esto y creo que ya vamos a ir terminando. Vamos.
Muy bien. De ahí tenemos que las narraciones que se utilizan pueden ir desde la narrativa y descriptiva hasta la argumentativa y expositiva, realizándose así todos los sueños, pensamientos y reflexiones del autor. El formato de falso diario personal es bastante utilizado en las creaciones literarias como el moderno Prometeo o Frankenstein de Mary Shelley, además de Drácula de Sam Stoker. Así puede ser mezclado con otros géneros literarios como el epistolar. El calendario y el diario funcionan en conjunto. Sirven para poder recordar una celebración o un evento como el cumpleaños de un buen amigo, de un familiar, y todo esto se anota en el calendario, pero el registro se hace en el diario. Así se anota la fecha, la hora y el lugar, y aparte lo que sucedió en esa fecha, ¿verdad? En el diario personal. Pero para el diario personal se complementa con el calendario. Bueno, lo copiamos, amigos. Ahí vamos con otro tema, las comidas.
Muy bien, tenemos el tema de las comillas. ¿Qué son las comillas? Pues las comillas son estas, son un signo ortográfico doble, pues se colocan al principio y al final de la palabra o del enunciado que se quiera resaltar. Esas son las comillas. Bien, vamos copiándolo, David Obed. Muy bien, el uso de comillas. El uso de comillas, número uno, para enmarcar una cita textual, para citas textuales dentro de un enunciado en estilo indirecto, en una obra narrativa para expresar el pensamiento de un personaje, para indicar una palabra mal escrita, o sea, vulgar, si se usa una palabra de un modo especial, para señalar palabras que proceden de otro idioma, cuando se comenta una palabra desde un punto de vista lingüístico, para estos casos es que nosotros usamos las comillas, para hacer énfasis en esas palabras. Ya sean palabras o frases. Muy bien, lo vamos copiando, por favor.
Ya va para el número 7. Muy bien, termine para avanzar. Bien. Las comillas son signos de puntuación que se ponen al principio y al final de las frases, palabras escritas, como citas, ejemplos de aquellas que se quiere destacar, ya sea por importancia que le dé el autor o por su carácter irónico, vulgar o extranjero e impropio de la lengua que se está usando. Se utilizan, por ejemplo, para citar textualmente algo. Por ejemplo, ahí dice, me dijo que supuestamente llegaría hoy. Entonces la palabra supuestamente llegaría hoy va dentro de comillas. Para señalar palabras usadas en un sentido distinto al normal, con el fin de indicar que se han seleccionado intencionalmente y no por error. Para indicar la intención irónica o sarcástica del empleo de una palabra. Para indicar algo sobre una palabra o expresión. Para presentar el significado de una palabra o expresión. También para destacar que una palabra o expresión es extranjera o que se trata de un apodo o de un pseudónimo. En español se utilizan tres tipos de comillas, las comillas castellanas, las comillas latinas, las comillas españolas y las angulares dobles. Asimismo, se distinguen entre comillas de apertura, miren, que era la primera que tenemos acá donde Dios me dijo, ¿verdad? Y las comillas de cierre, que al final ahí están, apertura y cierre. Bien, entonces vamos a copiar esto y con eso vamos a finalizar el tema de español para dar espacio al siguiente espacio pedagógico.
Listo, terminó. Excelente, ya finalizó. Bueno, entonces con eso terminamos el espacio de español, dejamos de compartir pantalla y pues hasta ahí nos hemos quedado con este espacio para el día.